Son todas auténticas. O sea, esto está pintado por Picasso, sí, original. Sí, de la compañía de ahí, los Piedrecki, de la firma para venderlo en Estados Unidos. Algo que mola es que se respira bastante el ambiente americano, tío. Miras para ella. Sí. Es como estás en la serie ahora mismo, ¿eh? Ahí está mi colega, Ricky Morty. ¿Será tamaño real, real, tú crees? Igual a muchos nos suena este meme de No lo sé, Rick, parece falso. Estamos en Las Vegas, en el Pawn Shop, que no sé lo que significa, de Rick. Creo que es la casa de subastas o algo así. Bueno, es eso de ahí. Estamos tomando algo porque estamos muertos de calor. Hace un calor en Las Vegas terrible. Y vamos a ir a la casa esta de empeños, o como se llame, a ver qué hay. No sé si es tipo museo, no sé si se pueden comprar cosas ahí al momento. Pero bueno, me parece bastante interesante para los fans de la serie, los fans de Ringcraft. Dejad un buen like para este vídeo y suscribiros. ¿Qué opinas de Ringcraft? Me pasa muy bien. Esto es lo primero que se ve, la verdad que el edificio está un poco reventado y cuando hemos pasado con el taxi ha sido lo primero que he dicho, que no se ve muy nuevo. Pero bueno, también mola el flow, está un poco apartado de Las Vegas Centro, está como a las afueras, hemos estado 20 minutos en coche tranquilamente. Mirad, dato curioso, esto es lo de la aplicación esa de los saludos de Cameo, que puedes pagar para que te hagan pues un saludo personalizado. Supongo que tendrá contacto con ellos y lo promocionan aquí mismo. La pera, vamos a ver qué hay aquí dentro. Que hay mucha peña, tío, va a estar guapo, creo yo, Vamos. Cartas ya, lo primero de todo, tío. Podría haber traído la mía de Pokémon, tío. Tengo una yo ahí tirada, tío. Poca broma, Los relojes. La tienda se llama Gold and Silver Pawn Shop. Y van todos vestidos, ahora os lo enseño, como en la misma serie, Tío, hay cosas muy raras, tío. Mira, eso es de la peli de Iron Man, ¿sabes? No sé si es la 3, la 2. No lo sé. Tony Stark firmado ahí, no lo sé. Figuritas. Está un poco dividido por zonas, ¿no? En plan, un poco pues, más infantil, podríamos decir. O cosas que tengan que ver con figuras y colecciones de tal. Relojes, que no tengo ni idea si son buenos o no. Más figuras aquí de Dragon Ball. Aquí ya venimos a la sección un poco más de relojes baikalitos. Relojes más caros. No sé cuánto estarán, tío. Mira este, 15.000. 15.000 dólares. Todo Rolex. Podría comprar uno, tío. Lástima que son 15.000 dólares. Tío, veo que hay muchas cosas que son como packs de cosas firmadas por famosos. Más cosas de famosos. Por ejemplo, ahí tenemos a Vin Diesel, que está firmado por él, una foto suya. El Duma se ha pirado ya. Y sigue en secciones. Sección de billetes, sección de monedas. Esto de aquí, más monedas. Pensad que en el mundo hay gente que le gustan todas las cosas que os imaginéis. Somos 7.000 millones de personas. Entonces siempre hay alguien con un hobby, pues de coleccionar monedas, de coleccionar Funko Pops, obviamente, Papi Gabi. No sé, hay de todo. Mira, de un cuadro con una foto de Tony Hawk firmado. Ahí tenemos un poco de básquet para el Gorgo, que seguro que le gusta. 20% de descuento. Cartas de Pokémon también, obviamente. Están gradeadas, ¿no? Aquí Dariza nos diría cuál es la buena, ¿no? Esta tiene buena pinta, la verdad, 8,5 con un Charmander que creo que es bastante top. No lo sé. Yo incluso a lo mejor molaría comprar algo para hacer un unboxing, Podría comprar algo para llevármelo a España y hacer un unboxing en el setup un día de estos cuando volvamos, tío. Mira, incluso bolsos, tío, por la cara. O sea, bolsos de marca, obviamente. Original, 1.350 dólares. Pollas, todo tipo. Pensaba que iba a ser un sitio de pago. No sé en dónde había leído que eran 3 euros la entrada, pero lo hemos pillado totalmente abierto al público. Aquí están haciendo compritas la gente. Figuras de caos. Precio 1.249 pavos, tío. Qué locura. Este peluche 1.500, tío. Joder, 3.000 pavos. Art is not a crime. ¿De quién será esto? Yo no tengo ni idea. Ahí está mi colega, Ricky Morty. ¿Será tamaño real, real, tú crees? Creo que sí, tío. Creo que será esta altura. Le pega, Yo creo que sí, puede ser. O sea que la foto está como hecha desde arriba, ¿no? Porque tiene como un poco así. Está un poco alzado. Sección de cuadros. Vamos a hacer una cosa, un juego. Os enseño el cuadro y me decís cuánto creéis que vale. Este son 4.000. Salvador Dalí, no lo había leído, bro. Yo miro el precio y me la pego de más, ¿eh? Otro aquí, Salvador Dalí, 1989. Salvador Dalí. No me parece caro 4.000 dólares por un cuadro de Salvador Dalí. Flipas, Me gusta este, tío. Qué guapo. Donald Sleeping at Desk, 799 dólares. Pincha que todos los precios que haya estarán doblados, no, pero igual un 20% más puede ser. Mira, otro reloj de Dalí. ¿Qué más hay por aquí? ¿Otro de Dalí, tío? 3.500. Otro de Dalí. ¿Te imaginas? De Snoop Dogg, tío. 1.400 pavos. Flipante, Yo admiro 599. Pero ¿hasta qué punto? Es que no entiendo. No es original esto, tío. ¿No? No puede ser un cuadro de Joan Miró por 599 dólares en una tienda de Estados Unidos, ¿sabes? Claro, son réplicas. Sí, serán réplicas. No lo sé, tío. Otro aquí. Es una réplica, Perfecta, 1-1, ¿sabes? 4.500, tío. ¿Cómo puede estar? Este no te puede ser réplica, tío. ¿O sí? 4.500 pavos. Esto. Pablo Picasso, tío. Estas réplicas de Murcia, ¿no? Para un Picasso, 799 dólares, ¿sabes? Sea lo que sea. Mira ese, 6.000 dólares. Another one. Son litografías autenticadas. Estas vienen de Francia y aquellas de España. Son todas auténticas. ¿Se traen el certificado? O sea, esto está pintado por Picasso, original. Sí, de la compañía de ahí, los Piedrecki, de la firma.
Roma para venderlo en Estados Unidos. Ah, wow. Y hasta Salvador Dalí viene de España. Y aquí está lo más grande. ¿El más grande es aquí? Me sigue pareciendo muy extraño que sean originales. No sé si creérmelo, tío. Me parece muy raro, tío. Hay miles de Picasso, bro, que pinta esto en una hora, ¿sabes? Sí, sí, sí. A ver, si es que esto lo hago yo. Claro. Piedras tenemos por aquí incluso. Piedras... No lo sé, no sé qué nombre tienen, tío. Son... ¿Cómo se llaman? Piedras... No sé, no tengo el chat, no estoy en directo para poder, para que me podáis ayudar, tío. No me sale. Mira, obsidiana. Y ahora llega la gran pregunta que siempre me hago en todos los sitios. ¿Cuánto facturará al día esta tienda? No tengo ni idea. Vamos a hacer una apuesta en los comentarios, a ver quién lo acierta. No sé por qué huele un poco a Mari, ¿eh? Y así como dato, estábamos buscando esta mañana cuánto facturan Las Vegas en general en un día. O sea, Las Vegas entera. Y se facturan diariamente 25 millones de dólares al día. En todo lo que son hoteles, todo lo que son apuestas, todo lo que os imagináis, 25 millones de dólares. Y llegamos al momento armas. A ver qué vemos por aquí. Cuchillos. ¿Y esto? ¿6.000 pavos eso? ¿6.000? ¿4.000 revólveres? Qué miedo da esto, este puño americano, tío. Aquí en América se venden las armas así. Hombre. Como si fuese una feria, tío. La peña llevará esto encima, ¿no? Hay mucha gente. Esto, todo el mundo, 25 dólares. Ah, son mariposas. Mola con una de esto para el pelo, ¿sabes? Para peinar. Míralo, el Rubius. Katanas por ahí. ¿Esto qué son? Son cipos, ¿no? Me he hecho los cipos, tío. No sé por qué. Molaría encontrar algo guapo para llevarnos, tío. He dicho que igual molaría comprar cosas para hacer un unboxing al llegar a casa. Un unboxing de Rick, de la... De, ¿sabes? Que sea sorpresa. Compramos de las mayores mierdas que haya. Le digo, ¿qué es lo más barato? En realidad yo creo que lo más barato. Pagas mínimo, en total, si te quieres llevar un buen pack, 500 pavos, tío. De 4 o 5 cosas. No veo que haya cosas por 10 euros aquí, tío. O sea, mínimo lo más barato, 30, 40, ¿no? Mira, están aquí vendiendo cartas Pokémon, tío. Aquí detrás. Sí, ¿no? O sea, las llevan estos, tío. Algo que mola es que se respira bastante el ambiente americano, tío. En plan, miras para allá, ¿sabes? Es como estás en la serie ahora mismo, ¿eh? Y supongo que la gente traerá cosas para que les compren también. Ahí está. Tío, intentamos vender algo, tío. De vender una zona, tío. ¿Qué puedo vender, tío? ¿Habrá algo para vender, tío? Nada, ¿no? Ah, aquí improvisando, pero una cartera, tío. Me vendo la cartera. ¿Cuánto me dan por esto? 30 dólares. Tenéis español. ¿30 dólares? Les tiene que molar negociarlo, ¿eh? ¿Cuánto me das? Esta serie se veía cuando te quedabas enfermo en casa por las mañanas. Sí. Y lo echaban en Discovery Max o en el TV, History, ¿no? Ese, el MTV, tío. Es que no sé de qué año es la serie. Están haciendo ahora mismo Rick. Forrado, ¿no? Sí, joder. Serán multimillonarios, sí. Sí, tenía mucho dinero, ¿eh? Trick, si ves este vídeo, enviamos a un IRL. Se regaló a todo el mundo, tío. Bueno, nos piramos ya, me he fijado que no se puede grabar ahí porque me han llamado la atención. Que hay un hombre tasando ahí al momento oro, diamantes y todo lo que es piedras preciosas para decirte por cuánto te lo vende. O sea, simplemente tasando ahí. Bueno, y a la salida está el mega parking aquí. Sí que hay unos cuantos coches interesantes. No son supercoches. La verdad que en Las Vegas no hemos visto supercoches, pero hay coches raros más que nada. Ahí están los rarillos. Estos supongo que serán de peña o igual los alquilan aquí. Pero cuando hicimos directo el otro día en medio de Las Vegas, vimos que por una hora puedes alquilar uno de estos por 100 dólares. O sea, una hora, 100 dólares. No sé qué os parece. Y con eso termino el vídeo. Espero que os haya gustado. Un beso a todos y que os den amor.